La ingeniera Alicia Jaramillo Febres, gobernadora de la provincia de Loja, asistió al Salón Auditorium Manuel Carrión Pinzano de la Corte Provincial de Justicia de Loja al evento académico de socialización sobre el tema 30S, contando con los exponentes Yajim Zambrano, delegada de la ministra de la CENAMI, Betty Tola, Mao Moreno, Pavel Muñoz, y en calidad de moderador Marcelo Torres, PAS subsecretario regional de las Emplades, quienes coinciden en la necesidad de investigar los hechos acontecidos el pasado 30 de septiembre del 2010 con el fin de sancionar a los autores intelectuales, cómplices y encubridores. En su intervención, la representante del Ejecutivo enfatizó sobre los hechos 30S, calificándolos como vergonzosos y terribles, ya que se atentó contra la vida del jefe de Estado, economista Rafael Correa Delgado, existiendo insubordinación policial y caos general en todo el país, dando como saldo trágico 5 personas fallecidas. Los planes antipatria fueron completamente desbordados por la decisión precisamente de un pueblo comprometido y valiente que supo defender este proyecto de cambio. Este proyecto de cambios estructurales con el cual nuestro presidente de la República ha sido absolutamente leal a sus postulados. Por lo tanto, defendemos y defenderemos la democracia en el país. Vamos a ratificar este 30 de septiembre de que en el Ecuador, los ecuatorianos y ecuatorianas, no queremos más golpes de Estado ni tampoco gobiernos de facto. Y por supuesto que respaldamos la acción de un presidente que ha entregado con infinito amor a la patria su corazón y su trabajo, su honestidad, su transparencia, su servicio al pueblo ecuatoriano. Durante el debate, los expositores definieron claramente sus posiciones: intento de golpe de Estado, subordinación policial, confabulando con los poderes fácticos de la partidocracia para afectar al sistema democrático, que son indagadas de manera imparcial por la Organización de Estados Americanos, OEA, o la Organización de Naciones Unidas, ONU. Asimismo, la gobernadora de la provincia se solidariza con los familiares de los fallecidos en este fatídico día, señalando que urge la concentración este viernes 30 del presente en la gran concentración en la avenida de los Chiris en la ciudad de Quito para rendir un homenaje como ciudadanos al día en que triunfó la democracia. La revolución ciudadana avanza.